Abby, cuando tengas hijos, ¿le vas a dar pecho también? I'm going to start from the sky. ¿Ah? No. Mamila. Mamila. ¿Por qué pecho no? Porque me duele. ¡Rápido, Dios mío! Julie, Julipia. Mami, tengo hambre. Julipia. Julipia. Uy, Julipia ya tiene 6 meses. Ya vamos. Julipia. What did you just burp? Dile, hola, amigos. Bueno, amigos, me tengo que levantar a hacerle desayunar a mis hijos, a limpiar esta casa, a acomodar más cosas. Hey, crab cake. Acomodar más cosas. Y gracias porque nos acompañan en este día. Esperemos que la estén pasando súper bien, que estén teniendo un día maravilloso o que hayan tenido un día maravilloso. Si es que ya pasó su día, si no fue así, recuerden que siempre hay un mañana para remediar las cosas, si fueron buenas, si se metieron en algún problemilla, todo tiene solución menos la muerte. Les mandamos un beso enorme, gracias por estar aquí y acompáñenos en este nuevo día, en este nuevo día. Yum, yum, plátano, yum. Vamos a ponerle la harina para pancake, que ya está preparada. We gotta put the milk inside. Sí. Son muchos niños comelones. Sí, comemos mucho. Okay. Abby le va a poner la leche. Leche. Personalmente a mí me gusta ponerles un poquito de agua. Sí. Y después. Mix it up. Mommy, I see it. Mommy, but we forgot to put the bananas. Good job. Okay, ahora le vamos a poner los plátanos. ¿Plátanos? Las bananas. O el guineo. Tiene que estar la mezcla un poquito sueltecita porque como el plátano es espeso, pues. Y Juliet dice, no me olviden que yo también como. Yo también como, sí. Ay, yo también como, sí, 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 sí. Bueno, pues al parecer ya tenemos la mezcla. Más o menos. Para las bananas. Yummy. Y le voy a agregar también, como toque personal, un poquito de vainilla. Yummy. ¿De quién es este pancake? Ollie's. I'm hungry. Yeah. Are you looking for the banana? Esperamos que estén pasando muy bien, amigos. Les mandamos un beso, mil bendiciones. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Y el día de hoy estamos por acá. Bueno, el día de hoy es un día un poquito ocupado porque hoy Abby tiene un paseo escolar. Venimos a un field trip, ¿verdad? Es su paseo escolar anual. Cada año les dan un paseo escolar. Y hoy les tocó venir a un lugar que se llama John's Incredible Pizza. La otra vez en kinder fuimos a Petco, donde están animales, ¿verdad? Uh-huh. Fueron a Petco y estuvo muy bonito. Y hoy, sí, y hoy nos tocó John's Incredible Pizza y obviamente que su papá o un adulto tenía que venir con ella y traerla en el carro. Así que yo me vine con ella y vamos a pasar aquí un día agradable en John's Incredible Pizza. Parece que ya están llegando todos sus amigos. Así que vamos a entrar. Esperamos que estén muy bien. Y híjole, vamos a tener muchas cosas que hacer. Esperamos que este video no sea muy largo. Les mandamos un beso, mil bendiciones. Y gracias por estar aquí el día de hoy. Vámonos. 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 ¡Vámonos! Thank you.
sorprendido? Nada. ¿Solo has visto cosas? Pizza, mamá. Pepperoni. Queso. ¿Qué vas a comer? Yo no sé, ¿qué tienes? ¿Postre o pizza o papa? Tu postre es for last and then I'm going to play the games. Okay. Cinnamon rolls. I love them. Aquí, mira. ¿Uno o dos? ¿O tres? Dos. Spicy peanut butter. I think these are the meatballs. No, it's gravy. Do you want beans? No, I want that on there. The bread? Mm-hmm. What are those? Potatoes? The potatoes? This bread is huge. How about the potatoes? Sí, pero ya no cabe. Mira, primero comete esto, ¿okay? Aww, just one? ¿Quieres queso? Sí. ¿Qué tal estuvo, mami? ¿Estuvo bueno? ¿Te gustó? ¿Te divertiste? Miren, Abigail. ¡Dios mío! No perdió el tiempo, se agarró otro helado y se... Cinnamon Roll, que es un rollo.
de canela. ¡Ya nos vamos! I'm gonna go to your ear. Neta. Let's go. ¿Cómo estás? Hello. Mira, Neta, te traje algo viejo. Te traje algo de John's Incredible Pizza. ¿Qué? Una cookie. Una cookie. Hello. My beautiful friends. Amigos, ya venimos para la casa. Pasé de una vez por Nathan y me traje a Abby a la casa. Aunque es una hora antes de la hora de salida de ellos, pero me los traje porque, como ustedes saben, la escuela de ellos está retirada de la casa. Aún no estamos tan cerca de la escuela. Pero un poquitito quizás más cerca que antes. Pero para otra dirección completamente diferente, así que ni modos, así fue el destino. En fin, vamos para la casa y creo que de aquí nos vamos a ir todos a IKEA. Y también tenemos que ir al P.O. Box a revisar si no nos han dado algún regalito, alguna cartita o algo así por el estilo, porque tiene días que no vamos, para leer también las cartitas que hemos dejado en la casa, ¿verdad? Así que hemos encontrado, ¿no? Apenas. Así que vámonos. ¡Hola, hermosas! ¿Ya llegamos? ¿Me extrañaste? ¡Hola, preciosuras, hermosuras! ¡Hola, mis tesoros, hermosuras! ¿Dejaron esta nota? Papi. Sí, en la basura. Que ese bote de basura no está aprobado por la ciudad. ¿Tuvimos suerte? Sí, apenitas. ¿Y si abre la de este lado? ¡Sí! ¿Qué te mandaba a hacer? ¿No estoy arreglando aquí la puerta? Porque esta está un poquito más arriba. Lo único que afecta a la agarradera de ahí de las llaves, pero... ¿Está ahí? Poco. Un poquitín. Miren, amigos, bienvenidos a mi baño. Quien guste venir a ayudarme, es bienvenido, ¿ok? No tengan pena. ¿Qué están viendo? Galette y Sofía. ¿Les gusta ver unos shows que salen en YouTube, mami? ¿Están en YouTube? Sí. Que se llaman Galette y Sofía. Y aprenden muchas cosas bonitas en ellos. ¿También saben español, verdad, mami? Sí. La cosa es que Ulicleto está allá arriba, terminando de poner el mueble. Y yo ya le puse las pijamas a los niños. Abby me ayudó a ponerle la de su hermanita. ¡Qué bonita! Muy buena tu hermana, ¿verdad, mamá? Y el viejo ya está listo también. Oli ya trae pijamita. Y es que ahorita tenemos que salir. Ulis tiene que ir a hacer un mandado. Hoy vamos a hacer varias cosas, pero el banco nos quitó muchísimo tiempo, amigos. Tiene uno que dividir su tiempo, ¿no? En la calle y en la casa y los niños, la escuela y todo. Así que ahorita voy a darle pecho a Julie un ratito. ¡Voy a darle pecho a esta muchacha! ¡Mi amor! Mami le está dando pecho a Julie. Abby. ¿Y a Julie? Abby, cuando tengas hijos, ¿le vas a dar pecho también? Abby, that was just fired from the sky. ¿Ah? No. Mamila. Mamila. ¿Por qué pecho no? Porque me duele. Como a ti te duele. A mí no me duele. Sí, la primera vez te dolió. Sí, tienes razón. ¿Viste? Qué bueno que pones atención. Aquí está Galette y Sofía. Ay, no se ve. A cenar. Ahí en español y en inglés. Así que quítate los zapatos. ¡Voy, mamá! Hay muchos de estos. ¡Listos para aterrizar! En inglés y en español. ¡Caler! ¿No tenías que quitarte los zapatos? Sí. No importa,
va a quedar que nosotros ya somos un par de viejos empedernidos. Sí, pura sol, mis amigos. Ahora estamos pensando que son de los años 50, 60, 70 y 80. Ahora estamos en el, por así decirlo, en el 17. En el 17, ¿ok? Del 2000, pero es un 17. Entonces, dentro de 100 años, este va a ser el 17. Y ni vamos a existir en la Tierra. ¡Ay, no, Dios mío! ¡No! No quiero hablar de eso, amigo. Me provoca ansiedad. Ataque de pánico. Ay, no, es que se me calientan las orejas, amigos. Pero bueno. La cosa es que ahorita nosotros vemos eso como que, ay, lo viejito, lo oldie. Y dentro de poco, despajito. Despajito. Despajito va a ser el 17, sí. Despajito va a ser oldies también. Sí, va a ser oldies. Pero bueno, lo que quería contarles era que yo les hice sus mandados. Pero miren, los mandados de Ulises pues son bien privados, ¿no? Porque como yo les he contado a ustedes y les hemos explicado, es que la familia de él prefiere como que no mucha cámara, ¿no? Lo cual nosotros respetamos. Entonces, él va y viene y pasa su tiempo ahí el que tiene que pasar y venimos de regreso, ¿verdad? Y es sí, como que vamos, venimos y otra estamos en el carro para ustedes, ¿no? Pero nosotros ya hicimos nuestros asuntos. Entonces, no quería dejar pasar el momento, ¿no? Para contarles que ya veníamos de regreso. Pasamos a cenar de volada. Cenamos. Qué rico. Y ya vamos para la casa a seguir con nuestros proyectos, aunque ya es un poquito tarde. Oh, ya está, ya estuvo, ¿no? Pues nada más quiero pasar quiero doblar la ropa a la secadora, pasar el mueble al... Y poner así. En el baño. Se quedó una lavada. Poner toallas ahí. No sé. Y los niños, como les dije, ya los traían pijamas porque, miren. Y sus almohadas, si quieren así, ya traen la almohada puesta, ¿no? Neta, sí. Los dos traen su almohada. Mira, Neta trae su almohada arriba. Y Abigail la trae, pero se la puso aquí y viene acostada así. Así que ellos ya vienen a... Ya vienen dormidos. Yo tengo los ojos bien rojos. Es que ha hecho el viento. Ha estado tan feo, amigos. Y las alergias. Pero bueno. Ahorita que veníamos se movía la camioneta así. Bien peligroso eso, amigo. Porque luego los trailers que vienen con las cajas vacías. Uy, no, son peligrosísimos. Pero bueno, ya los dejamos porque hicimos 3 minutos hablando, ¿ok? Bye. Amiguísimos, aprovechando que andamos en la calle y que los niños se quedaron dormidos en el carro, voy a pasar yo a comprarles las cositas que hacen falta para los almuerzos en la escuela, porque son importantísimos. Así que ando por acá en la tienda, compré yogurts, galletitas, pan para los sándwiches y todas esas cosas que les pongo para el lunch. Ya saben que yo soy bien extrema con eso, siempre les pongo mucha comida para que no les falte, y si sobra pues la guardamos para el día siguiente, o sea, que sea así como galletitas o algo así, ¿no? Si no, pues no. Pero casi nunca sobra, casi siempre comen todo. Son bien comelones mis hijos. Poniendo los niños a dormir. ¿Qué pasó? Ya van a sus camas porque ya es hora. Este muchacho como que va medio despierto y dormido. Aquí empezó muchísimo. Yo creo que fácil pesa unas 65. ¡Así no! ¡Así no! Buenas noches, mami. Buenas noches, Abel. Y buenas noches. Buenas noches. Miren, amigos, no les miento, no sé si se alcanzan a oír.
hace un viento bien feo. Hasta parece como si fueran voces. Y eso que la puerta está cerrada, pero si la abro, miren. Pareciera que fuera que era una tormenta. Ya salió la secadora de ropa. Quiero meter una y dejarla lavando y meterla a secar temprano. ¿Tienes hambre? Casi no, mamito. Un poquito. Es que la verdad es que últimos días hemos estado comiendo un poco mal y eso hace como que el estómago se... No, se resiente. A mí se me resiente después de unos días y todo me da como... Me da como asco, no sé. O sea que me siento mal, pues, de la panza después de unos días. Amiguísimos, llegó la hora de irnos a dormir. Ya es súper tarde. Bueno, no súper, súper tarde, pero ya es tarde. Como vieron, ya los niños llegaron dormidos. Yo estoy aquí dándole... Julie, su teta nocturna, ella no puede dormir. Me encanta dormir con mi Julie. Con esos cabellos tan hermosos. Y como les enseñé, hoy el clima merita estar tapaditos, acostaditos, calientitos, porque sí está súper frío, o sea, allá afuera con un vientazo. Así que vamos a dormir por hoy, amigos. Eso ha sido todo. La verdad es que también hemos estado súper cansados. Ulises, más que nada, ha estado trabajando bastante entre las dos casas, yendo y viniendo. Y otras cosas que ha hecho en estos días también. Entonces también está muerto, miren. Y luego ayer, como fuimos para allá, donde les dije, hagan de cuenta que había muchísimo pájaro. Yo tengo la nariz súper, me arde los ojos. He estado parpadeando más que otras veces porque he estado pues con eso del polvo. Me hace muchísimo daño también a Ulises. Eso lo tiene mal también de la alergia, que le hace un vientazo y se levanta el polen y todo. Y nos hace bastante daño aquí a nosotros, pues somos muy alérgicos. Pero bueno, le mandamos un beso, un saludo. Espero que estén súper bien. Muero por estar al día con ustedes. Yo me siento rara. Si yo soy al día con ustedes, yo siento como que los vlogs no tienen un sentido. No sé si me explico. Pero ahorita creo que ya vamos a empezar como que a estar más al día. Y creo que eso nos va a ayudar a estar así, ¿verdad? Que estemos así como más conectados. ¿Ok? Y les mando un beso. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos hasta mañana. ¿Ok? Bye. Shelter.